¿Y? ¿Tiene el puesto ya tu recomendada? Sí, muchas gracias. El jefe de personal la empleó ayer mismo. Me alegro. ¿Y cómo se llama? Ana María del Solar. ¿Ana María del Solar? ¿Acaso es...? La hija del banquero que se suicidó el mes pasado. ¿La conoces? He conocido mucho a su padre. Tendré que saludarla. ¿Por qué no la llamas? Enseguida. Que piensen lo que gusten. Nunca me ha preocupado lo que piensen los otros. Ni lo que piense, novia. Perdón, todavía no lo es oficialmente. Pero esta noche anuncian el compromiso. Y bueno, me quedan unas horas de libertad. Y usted piensa aprovechar bien, ¿eh? Por otra parte, mi novia sabe que al casarme, yo no pienso renunciar a mis costumbres. A sus malas costumbres, diga mejor. Inés, usted nunca podrá hacer una mala costumbre. ¡Fuera! Judicial, por lo visto el amigo Morán quiere guerra. Y la tendrá si no presenta a tiempo el testamento en favor de Sintrusa, que nada tiene que ver con la familia. Pero doctor, si hay que sacarlo del medio, ¿qué estamos esperando? Cuanto menos bulto, más claridad. Por el momento no es necesario. No nos apuremos. Buenas tardes. Felizmente parece que he llegado a tiempo. Por lo visto estaban disponiendo de los bienes del difunto. En todo caso, de bienes que me pertenecen. Eso ya lo veremos. La justicia no ha dicho aún su última palabra. Son espléndidas. Nada al lado de lo que se merece. Elisa, vengo a invitarlos a cenar después de la función y a bailar un rato. ¿Me acompañas? Yo, si papá quiere, encantada. Por mí no hay inconveniente. Yo creo que debes pasear, distraerte. Voy a hacer el otro número, ¿se lo pierde? No faltaba más, voy al palco. Ay, desde ya le prevengo que hoy hemos de hablar seriamente de nuestro asunto. Mira, abuela. No discutamos más eso, mamá. Las circunstancias, los jóvenes, siempre juntos. ¡Adiós, amigo! Y tu futura cegra con sus ridículos. Todo se debe a mi imprevisión, a mi bondad. Educar en mi casa está desagradecida. Y ahora su hijo. Hay que tener tolerancia, descanso. ¿Crees que de otra manera soportaría un momento más a su sepulcro? Ayuda a que se enterase de Dios mío. ¡De vuelta, ¿no? Tienen tema para chismear todo el año. Además, le daremos dos bolas en lugar de una. Esto es una jugarreta infame. Vamos, mamá. Vamos, hijo, alejémonos de esta chusma. Ya se arrepentirá esa de haberme perdido. Señores, ustedes están invitados a una boda y no perderán el espectáculo. Tienen en cuenta para nada. Y no, pobre infeliz que estaba bailando con ella cuando usted... Váyase a la mesa, yo voy enseguida. Yo no vuelvo a la mesa sin usted, Margarita. ¿Cómo dice? Que no vuelvo a la mesa sin ella. Por favor. Pero usted sabe quién soy yo. Un hombre como cualquier otro, nada más. Oiga, mocito, ¿a usted nunca le han puesto la mano en la cara? ¿En la cara? ¿Cómo? ¿Así? Susana Torres, la niña cuya tutela me confió su padre al fallecer hace 7 años. Efectivamente, y como usted no ignora, Susana debe casarse conmigo según los deseos manifestados por mi pobre tío al morir. Es cierto, lo tenía casi olvidado. Pero creo que según una cláusula del testamento de mi ex cliente, la señorita de Torres no debe contraer enlace hasta cumplir su mayoría de edad. Eso es, hasta dentro de 3 meses. Ya. Muy bonito ese gesto de amistad. ¿Cómo se llama usted? Elena Peña. La felicito por su arranque. Gracias. Jorge, ¿me acompaña la modista? Simpática la chica. ¿Quién es? ¿Quién quiere que sea? ¿Una bataclana? ¿Salimos? Ah, es una chica muy buena. Está muy adelantada, ¿eh? Julia, quisiera hablar contigo. Yo... Necesito su teatro. Pero Rivera, lo tengo comprometido con la compañía de... Hay compromisos que valgan. Cuando usted se encontró en apuros, acudió a mí.
Es verdad, pero... Usted no le puede negar nada, señor Rivera. Quiero dignificarme un poco, aunque a usted le parezca raro. Estoy harto de espectáculos baratos, de guas, cabarets. Necesito organizar algo artístico. ¿Algo artístico? Oiga, ¿no puede gritarle a su amigo que apure un poco? ¿Para qué? Si desde aquí lo veo que está apurando bastante. Fíjate.